Estimados participantes, muy buenas tardes. Me presento, soy Yusera Melissa Rapertiaga, actual subdirectora CPC y Lores Osemor. El día de hoy, en nuestra tercera sesión de nuestro curso básico de conducta responsable e investigación, tema conflictos de interés, vamos a tener como ponente al doctor Alonso Soto Tarazona. Él tiene un posgrado en Health Science, tiene maestrías en Clinical Trials y Estadística Aplicada. Es investigador registrado en la CONCITEC, jefe de medicina del Servicio de Medicina Interna 1 del Hospital Nacional Hipólito Unanue, docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma en la Cátedra de Semiología. También pertenece al Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas y UNICIP-URP, para lo cual, doctor, le doy el pase y así pueda iniciar lo que es esta ponencia. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un tema realmente muy de mucha importancia en medicina, de mucha importancia en investigación, y en realidad no solamente en investigación, sino en nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos a diario, y esto ocurre a todo nivel. O sea, los conflictos de intereses pueden producirse en un sinnúmero de circunstancias ligados tanto a la actividad académica como en general a la actividad de cualquier índole. De hecho, los conflictos de interés, por ejemplo, una de las cosas importantes cuando uno adquiere o cuando uno ejerce cualquier cargo público, es hacer una declaración de conflictos de interés. Y eso es lo primero que uno le pide una vez que asume una jefatura, una coordinación o lo que fuera. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre este tema, enfocándolo en la parte de investigación, ¿no? Lo primero que tengo que declarar, y esto es una práctica que siempre es importante cuando uno da una conferencia o cuando uno da algún tipo de capacitación o labor de educación médica, es mantener explícito su conflicto de interés. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera si yo hiciera una conferencia sobre el rol de la azitromicina en infecciones bacterianas y me auspicia el laboratorio de, tengo que poner ahí, he recibido grants de tales laboratorios por determinada investigación o incluso muchas de las ponencias que uno hace muchas veces son pagadas por la industria farmacéutica. Entonces es importante decir, estoy recibiendo honorarios de la industria farmacéutica por dar esta conferencia, ¿no? Entonces lo primero siempre es recalcar y de manera explícita si uno tiene o no tiene algún conflicto de interés. No lo debe dejar, si no lo tiene, no es que no lo debe obviar, sino poner explícitamente no tengo un conflicto de interés en particular, ¿no? Entonces, el conflicto de interés, bueno, desde un punto de vista general, es una situación o un estado de cosas en general que implica un riesgo objetivo de que las personas involucradas lleguen a incurrir en conductas que afecten negativamente un interés público o colectivo. Y esto de acuerdo en función de un interés personal. Es decir, el conflicto de interés, como en términos generales, es una situación en la cual nosotros podemos incurrir en una conducta indebida o una conducta que va contra los intereses colectivos de la ciencia en el país debido a un interés personal secundario, ¿no? Y el típico ejemplo de conflicto de interés es, pues, tener un cargo público, ¿no? Esto que le llaman la puerta giratoria, ¿no? Tener un cargo público y a la vez ser accionista de una empresa beneficiada por los contratos al ejercicio de dicho cargo. O sea, si yo soy ministro de Economía y ejerzo y soy accionista de varias empresas que se van a beneficiar de los contratos con el Estado, evidentemente tengo un conflicto de interés, porque mis decisiones pueden estar influenciadas porque mi compañía se beneficia a partir de estas de estos contratos, ¿no? Entonces, este conflicto de interés, por ejemplo, en la función pública, es tan importante que todo funcionario público tiene que presentar una declaración de conflicto de interés en donde dice, bueno, yo tengo acciones en tal empresa, tengo estas responsabilidades, de manera que uno sepa lo que podría ocasionar, ¿no?
Y nosotros, como ya ustedes habrán visto, hemos tenido consecuencias muy negativas de los conflictos de interés en nuestro país. Esto acá también ha llegado a involucrar a la medicina. Y los conflictos de interés no son un tema nuevo en medicina. Y de hecho, lamentablemente, la industria farmacéutica en particular y algunos otros intereses han hecho que muchas decisiones en salud, mucha investigación incluso, sea influenciada por los intereses de la persona que hace la investigación. Entonces, por ejemplo, y esto ahora se está corrigiendo, sin embargo, en el pasado, en las últimas décadas, ha sido relativamente común que a mí me auspicia la industria, yo publico una investigación y generalmente trato de hacer, bueno, si no funcionó, busco un segundo desenlace que sí funcione, o un tercero, y hago un subanálisis, y trato de lograr que de algún modo funcione, ¿no? Y esto es porque tengo un conflicto de interés entre mi investigación y lo que me pagan por hacer esa investigación. Nosotros, y esta es, digamos, la definición más aceptada hoy en día sobre conflicto de interés, ¿no? En la parte médica. En la parte médica, ¿no? O sea, el conflicto de interés, lo que es medicina y particularmente en investigación biomédica, ¿no? Nosotros hablamos de conflicto de interés cuando hay una situación en la cual el juicio académico, docente o investigador tiende a ser indebidamente influenciado por un interés secundario, ¿no? Es decir, es una situación en la cual las decisiones van a estar influenciadas indebidamente por un interés secundario, ¿no? Y este interés secundario es generalmente un beneficio personal, ¿no? Y entonces en la balanza tenemos los dos componentes. Uno, una situación en la cual yo tengo que tomar una decisión, ¿no? Pero esta decisión, que normalmente debería estar enfocada en los intereses de la ciencia, la colectividad, la salud, en realidad está sesgada por un interés personal secundario. Es una definición clásica que fue publicada en el año 93 en el New England Journal of Medicine, ¿no? Y vean, por ejemplo, un típico ejemplo de esto es este artículo que se publicó en el año 98. Ustedes saben que, cuando se descubrió pues, esta asociación entre el tabaco y el cáncer, las empresas tabacaleras contrataban investigadores que trataban, digamos, de atacar a los estudios que mencionaban que había una ligación entre cáncer y tabaco, y durante más de 20 o 30 años no se pudo prohibir fumar, hasta que, bueno, ya la evidencia fue tan contundente que simplemente cayó. Pero después de esto hubo lo que era bastante lógico, que es lo que se denomina el second hand smoking o el efecto de fumador pasivo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de fumador pasivo, es las personas que bueno, están expuestas a fumadores, ¿no? Y lo que era bastante lógico era que el fumador pasivo, en alguna medida menor, ciertamente, que el fumador activo, también pues, está expuesto al humo de tabaco y esto puede generar problemas en su salud, ¿no? Muy bien, entonces empezó en el año, en los años 90, empezó este debate. Era un debate muy intenso porque había, las posiciones razonables en que, mira, la lógica y los estudios sugieren que el fumador pasivo también se perjudica. Y esto fue activa y largamente combatido por un grupo de médicos investigadores que decían que no, que el fumador pasivo no generaba problemas. ¿Cuál era la implicancia de esto? Era básicamente el tema de los restaurantes, el tema de los bares. Hace 20 años uno iba a un restaurante
y fumaba y no había problema. Entonces, porque había un lobby muy importante mencionando que no había demostración, ¿no? Y este estudio fue muy interesante porque fue uno de los pasos, uno de los estudios más importantes para tomar la decisión finalmente de prohibir la decisión de fumar en lugares públicos, ¿no? Y lo que encontró este estudio es que era una revisión de revisiones. Entonces lo que hizo es encontrar, el tema era como ven de mucha actualidad, era muy importante, entonces en 106 revisiones, ¿no? O sea, evaluaron 106 revisiones, acabamos de poner el tintero, ¿no? Evaluaron 106 revisiones sobre el efecto del fumador pasivo, ¿no? Y lo que encontraron es que 39, o sea, el 37% de las revisiones decían que el fumar pasivamente no era dañino para la salud, ¿no? Y esto, digamos, era argumentado para que se mantenga, digamos, la facultad de fumar al que quisiera fumar en los establecimientos. Pero cuando se analiza esto, o sea, cuando se analiza este 37%, estos 39 estudios, el 74%, la enorme mayoría de estos estudios estaban escritos por personas que tenían ligazón o que eran pagados por la industria del tabaco. O sea, la industria del tabaco pagaba a investigadores para que evalúen la calidad de la evidencia, para que revisen si el ser fumador pasivo generaba algún problema. Entonces, el fumador pasivo, el autor de esta revisión, por ejemplo, si a mí me pagaba, imaginemos que a mí me pagaba la tabacalera y me decía, doctor Soto, usted hágame una revisión sobre si está demostrado que el fumar pasivamente hace daño. Entonces, si yo hacía una buena revisión, buena revisión para la industria, en donde concluía que no había ningún peligro, obviamente mi salario crecía y me daban más posibilidad de publicar. Si concluía lo contrario, probablemente mi informe era archivado y bueno, mi contrato era rescindido, ¿no? Entonces, incluso acá hicieron una regresión logística y evaluando un montón de características de los artículos, incluyendo la calidad del artículo, si era revisado por pares, año de publicación, y el único factor asociado a que los artículos de revisión concluyeran que el ser fumador pasivo no hacía daño, era que el autor estuviera afiliado a la industria del tabaco. Miren, el odds ratio fue de 88, o sea, tenían 88 veces, digamos, más ligazón a la industria aquellos que publicaban que no había problema con el tabaco. Entonces, vean esa enorme diferencia, ese enorme impacto. O sea, esencialmente lo que ocurría acá es un enorme conflicto de interés en donde los investigadores, o sea, la industria tabacalera contrataba investigadores que daban, entre comillas, revisiones objetivas que concluían que no había problema en la salud. Entonces, este estudio fue uno de los pilares para demostrar el enorme conflicto de interés y la enorme, el enorme impacto de los pagos de la industria farmacéutica y el efecto, finalmente, del tener un conflicto de interés con la industria en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, a partir de esto ya después se adopta pues, el no poder fumar en escenarios públicos, ¿no? Muy bien, el British Medical Journal, que también es una de las definiciones más aceptadas, ¿no? Describe el conflicto de interés como una situación en la que una persona se encuentra o parece estar en riesgo de actuar de forma sesgada debido a intereses personales. Y acá creo que es muy importante hacer una pausa y entender, o sea, en estas situaciones de conflicto de intereses, la persona puede estar sesgada o puede parecer estar sesgada, ¿no? Es decir, no necesariamente va a pasar. En el caso anterior, el conflicto de interés no solamente era un potencial, era un evidente conflicto de interés y tenía un impacto definitivo en la decisión. Pero muchas veces el conflicto de interés puede realmente no estar ligado a una conducta corrupta, ¿no?
O sea, una persona puede ser un investigador y como investigador puede haber tenido auspicio de la industria farmacéutica, haber obtenido un financiamiento y hacer su investigación y ser una investigación legítima y transparente. O sea, el hecho de haber recibido un grant, de haber recibido un financiamiento de la industria farmacéutica, de un grupo, etcétera, no significa que uno no sea íntegro, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que ahorita Merck o vamos a suponer incluso que una minera quiere hacer de un fondo para que uno investigue enfermedades ocupacionales. Pues uno puede concursar, ganar el grant, hacer su investigación y estar financiado por una minera o por una industria farmacéutica. Entonces, eso no es per se, no está mal. Lo malo es no declarar, ¿no? Entonces, uno puede estar, o sea, porque obviamente uno busca financiamientos peruanos, extranjeros, pero es muy importante decir, bueno, a mí me financiaron tales personas, si yo doy una conferencia sobre antibióticos, si me financia tal marca, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad estamos haciendo un balance, o sea, siempre estamos en un equilibrio entre lo que es la integridad científica y ciertamente todos los posibles, o todas las posibles fuentes de conflicto de interés, ¿no? Entonces, una de las claves es que no necesariamente va a haber una conducta corrupta o una conducta poco íntegra, sino también incluye la posibilidad de que esto pareciera tener, ¿no? Entonces, cuando uno habla de conflicto de interés, no habla de un delincuente, o sea, habla de simplemente una situación en la que mi decisión podría estar influenciada por otra cosa. Y lo mejor es decirlo, simplemente, ¿no? ¿Y por qué pueden surgir estos conflictos? Hay varias razones o varias fuentes de conflicto de interés, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que una persona, el médico, el investigador, trabaje para la industria farmacéutica o en la parte de dispositivos biomédicos. Es decir, si yo trabajo para, vamos a suponer que nosotros tenemos una vacuna de una casa farmacéutica y hay una vacuna de otra casa farmacéutica. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a dar una conferencia y a mí me paga una de las marcas, entonces ciertamente podría ser que mis decisiones o mis conclusiones o lo que yo presente esté influenciado. Entonces, es posible. Es posible que si trabajo para la industria, vamos a suponer, si yo quiero el manejo de neumonías y hablo de un antibiótico y me auspicia una casa farmacéutica que produce determinado antibiótico, probablemente yo tenga la tendencia a presentar su antibiótico como algo, superior al resto de antibióticos, ¿no? Puede haber ganancias secundarias a tratamientos o procedimientos. Eso también es una fuente importante de conflicto de interés. O sea, si, por ejemplo, yo me voy, por ejemplo, en los hospitales de solidaridad, por ejemplo, uno trabaja a lo que se llama de staff. Entonces tú vienes, tú eres gastroenterólogo y te pagan, no te pagan, sino te dan un espacio y mientras más endoscopías hagas, más te pagan. Entonces, lógicamente, uno va a ir a hacer más endoscopías. Uno va a hacer más procedimientos si ese procedimiento significa una ganancia, ¿no? Esto es posible, no digo que sea así siempre, ¿eh? Pero por ejemplo, hay clínicas o consultas en donde a uno le dicen, mira, si tú tomas una resonancia, nosotros te damos el 20%. Entonces, algunos médicos, lamentablemente, mandan resonancias y tienen esa ganancia, ¿no? El financiamiento de la investigación también es una fuente de conflicto de interés. Es decir, por eso es que uno debe mencionar, bueno, este estudio fue financiado mediante tal. ¿Por qué? Porque teóricamente a veces pasa de que, por ejemplo, yo tengo una línea de investigación, yo tengo un grant para investigar algo. Entonces, si mis primeros estudios indican que esto no funciona,
de repente voy a tener menos probabilidad de publicarlo, o voy a tratar de exagerar mis resultados para poder seguir obteniendo grants en mi línea de investigación. Por eso es importante siempre mencionar los financiamientos, ¿no? El reconocimiento académico también es importante como conflicto, como fuente de conflicto de interés. O sea, si yo hago una investigación, y ciertamente si descubro algo muy importante, voy a ser más famoso, voy a ganar premios, y entonces la gente tiende a inflar su data como parte del reconocimiento académico, ¿no? Y finalmente también existe un tema de rivalidad, es decir, muchas veces si una persona está trabajando en un mismo ámbito, a veces pasa que a mí como investigador me mandan a revisar el artículo, si lo mandan a publicar en una revista, yo tengo que evaluar el artículo de mi competidor. Entonces yo debería ahí eximirme, porque de repente yo voy a tender a, digamos, a minimizar sus hallazgos, a decir que está mal escrito, a que no debe ser publicado, porque yo estoy trabajando en la misma línea, ¿no? Entonces, hay varias fuentes a partir de las cuales pueden surgir los diferentes conflictos de interés, ¿no? Y tenemos varias consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo, ustedes verán que una de las consecuencias negativas más importantes es el uso de medicación de alto costo, existiendo alternativas genéricas, ¿no? O sea, nosotros vemos todos los días en consulta, bueno, ahora que ya no hay consulta, esto ha bajado, pero cuando nosotros hacíamos la consulta, y esto va a volver conforme baje la epidemia, vienen personas, por ejemplo, que tienen hipertensión, y entonces usan toda la vida captopril, enalapril o sartán, pero van a un médico particular y le dicen, no, tienes que tomar esta medicina, que es mucho mejor. Entonces le dan otro sartán. En vez de los sartán, irbesartán, candesartán, cualquiera, que cuesta 10 veces más y que el paciente viene llorando porque no lo puede comprar, y es porque hay un conflicto de interés, porque esta persona es auspiciada por la industria, ya sea a través de cenas, viajes, financiamiento de congresos, etc., ¿no? Entonces, eso vemos mucho, ¿no? O uso de medicación no cubierta por los sistemas de aseguramiento. Por ejemplo, nosotros en el Seguro Integral de Salud tenemos losartán, le damos al paciente losartán, pero a veces viene otro médico y le dice, no, tienes que tomar irbesartán o candesartán. ¿Por qué? No sé, pero ahí hay un conflicto de interés que probablemente esté mediado por la industria farmacéutica. Otra de las cosas que pueden ocurrir es que puede haber conflicto de interés, por ejemplo, si los médicos que se encargan de las adquisiciones, ¿no?, tienen intereses en la industria. Por ejemplo, a veces pasa que nosotros tenemos analgésicos, por ejemplo, un ketorolaco cuesta un sol, pero o un ketoprofeno cuesta 3 soles, pero el comité de adquisiciones decide que se tiene que usar dexketoprofeno, que cuesta 20 soles. ¿Por qué? Porque probablemente alguno de sus miembros tengan cenas o hayan recibido grants o regalos de la industria farmacéutica de dexketoprofeno, ¿no? Entonces, eso se ve, ¿no? O lo que es un poco más de lo mismo, la prescripción exagerada o basada en evidencia cuestionable influenciada por viajes, cenas y regalos. Ustedes van a ver, nosotros, o sea, los médicos estamos expuestos, esto ya ha bajado un poco, evidentemente, con la pandemia. Sin embargo, hasta antes de la pandemia, habían médicos que, por ejemplo, el médico que más recetaba una determinada medicina, digamos, uno recetaba unos 200 inhaladores, se podía ir al Congreso a Tailandia, a India, a donde quería, ¿no? Entonces la industria te financiaba todas las semanas, te iban de cena a la Rosa Náutica, a José Antonio, donde tú querías, con cenas científicas, ¿no?, auspiciadas por el laboratorio, y en general se establecía una relación de retroalimentación en la cual mientras uno más prescribía, más regalos tenía. Y eso ciertamente es un conflicto de interés importante, ¿no? El uso de exámenes auxiliares innecesarios. Por ejemplo, si la empresa de resonancias me dice que por cada resonancia me da un bono de 20%, obviamente muchos médicos van a estar tentados a mandar más resonancias, aun cuando no sean necesarias y aun cuando esto, digamos, pudiera ir en contra de la economía del paciente. E incluso para la publicación, ¿no? La publicación de
selectiva de ensayos clínicos con resultados positivos o en base a reanálisis, ¿no? Por ejemplo, un caso bien interesante que es motivo hasta ahora de debate es el tema del remdesivir. El remdesivir es una... El remdesivir es una molécula, un antiviral, que se planteó como uso para pacientes con diagnóstico de COVID. Entonces, lo que se hizo fue un ensayo auspiciado por la industria farmacéutica, en el cual se veía si el remdesivir mejoraba la mortalidad de estos pacientes. Y se encontró que no. Entonces, a mitad del estudio, se dieron cuenta de que no iba... De que no iban a obtener un resultado positivo. Entonces lo que hicieron fue cambiar el desenlace y entonces en vez de evaluar mortalidad, lo que se evaluó fue tiempo de hospitalización. Y ahí sí salió significativo y lo publicaron. Entonces se publicó este reanálisis en el cual se modificó lo que se iba a hacer y en vez de trabajar con mortalidad que no iba a salir bien, lo trabajaron con estancia hospitalaria, se vio que redujo la estancia hospitalaria y finalmente se obtuvo la autorización. Y ahora el remdesivir es un medicamento autorizado para el tratamiento para COVID en Estados Unidos. La gente que ha trabajado, o sea, el laboratorio, ha ganado muchísimo dinero. Porque obviamente ante la desesperación y los millones de casos que habían, se ha prescrito de manera muy notoria, ¿no? Incluso Estados Unidos compró todo el remdesivir para el mundo. O sea, ya no había para nadie en el mundo remdesivir. Y ha habido mucha discusión sobre hasta qué punto la presión de la industria farmacéutica ha logrado, digamos, poner a este fármaco como una alternativa importante, teniendo un efecto muy, muy discreto, ¿no? Para el altísimo costo que tiene, porque esos tratamientos cuestan $5,000, $8,000, ¿no? Para un efecto mínimo en mortalidad, ¿no? Entonces, como ven ustedes, los conflictos de interés tienen y pueden tener consecuencias serias, ¿no? Y lamentablemente, pues, esto es una caricatura, ¿no? Que ilustra, pues, tengo mi reloj de Sovirax, que es para el herpes, Paxel, de antialérgicos, ¿no? En fin, toda mi indumentaria médica auspiciada por la industria y el paciente, esto genera pues suspicacias en el paciente. Y es por esta razón que muchos pacientes y organizaciones de pacientes, sobre todo en otros países, tienen mucha suspicacia en el acto médico, ¿no? O por ejemplo, ustedes verán, ¿no? Un típico caso de que hay, ¿no? Es actualización, por ejemplo, en el tratamiento de COVID, y entonces sale un experto y esto lo auspicia el laboratorio que hace ivermectina. Entonces, y este colega, a pesar de que toda la evidencia está en contra, y de que sabemos que la ivermectina no sirve para nada, te da, pues, te dice, no, que sí, que in vitro, en el modelo de ratón, teóricamente, y te dice que sí, él, en su experiencia sí da. Entonces, esto acá está muy probablemente ligado a un conflicto de interés. Puede ser que sea, no estamos afirmando que este médico que da esta charla sea un corrupto, sino que el hecho de tener una relación con la industria farmacéutica del laboratorio que vende ivermectina puede estar influyendo en sus decisiones. Entonces tiene un conflicto de interés. Entonces debería dar la charla y decir, bueno, mi conflicto de interés es que me están pagando el laboratorio que hace este fármaco. Y entonces cuando yo mencione mis recomendaciones, se debe tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante típico que ha habido en lo que es manejo de COVID, ¿no? O, por ejemplo, los laboratorios que hacen azitromicina o hidroxicloroquina, que son, fármacos que no sirven, pero que muchas veces auspician algunos simposios sobre el posible efecto benéfico, ¿no?, de estos medicamentos. Pero, y esto quiero recordar, no todo conflicto de interés tiene una connotación negativa. Es decir, el hecho de tener un conflicto de interés no invalida a la persona. Lógicamente,
puede haber una razonable sospecha de que esto pudiera estar influenciado, pero todas las personas tienen, todos tenemos en algún momento algún conflicto de interés, o sea, alguna situación en la cual mi decisión podría estar influenciada por otra cosa. Y hay conflictos que son inevitables, ¿no? Y que no invalidan los resultados o la opinión. Entonces, el conflicto de interés no es algo malo per se. Lo que es malo es no declarar. Entonces, el declarar de manera transparente el conflicto de interés permite al lector evaluar por sí mismo. O sea, el lector ve, mire, este trabajo, este ha declarado este conflicto de interés, y ve cuál es la influencia de este potencial conflicto en lo que son los resultados de la publicación. Entonces, el problema en realidad surge del conflicto de interés o potencial conflicto de interés cuando este no se declara, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio que salió sobre dexametasona en pacientes hospitalizados por COVID. Es el estudio Recovery, en el cual demuestra fehacientemente que la dexametasona es útil en el paciente hospitalizado que requiere oxígeno y que tiene COVID, ¿no? No sirve para el paciente ambulatorio, eso sí, pero en el paciente hospitalizado que requiere oxígeno es útil, ¿no? El ambulatorio, el paciente que tiene COVID y no tiene síntomas, más bien aumenta la mortalidad. Pero en el paciente hospitalizado sí es un elemento importante y ahora forma parte estándar del tratamiento para COVID en el paciente hospitalizado. Pero vean ustedes que al final del artículo, todo esto que ven es una declaración gigante de conflicto de interés, porque las personas, por ejemplo, dicen, el tocilizumab lo dio Roche, el laboratorio Roche dio el tocilizumab, que se estudió aparte en este estudio, ¿no? Por ejemplo, el doctor Lin ha reportado tener Grams de Pfizer, el doctor Emerson de Boehringer, el doctor Faust ha recibido, pagos por charlas, de Pfizer, este otro de AstraZeneca, de Sanofi, de Johnson & Johnson, y en fin, una lista enorme de acá. Y entonces cada persona dijo, bueno, yo estoy por si acaso, a mí este laboratorio me financia charlas, me financia investigaciones, tengo estos grants de investigación. Entonces, este estudio es súper importante, muy bien hecho, un estudio impecable, un estudio que ha demostrado claramente el uso de este fármaco. Y acá los autores, varios de ellos, han recibido grants, financiamientos, tanto en general del Sistema Nacional Británico como de diversos laboratorios. Y simplemente lo ponen acá. Entonces, ¿estos autores tienen este potencial conflicto de interés? Sí. Lo ponen de manera explícita y transparente en el artículo y eso no invalida el estudio. El estudio sigue siendo perfectamente válido, ¿no? Entonces, vean ustedes que hablar de conflicto de interés no necesariamente es hablar de una falta, no necesariamente es un problema de integridad. El problema de la falta y el problema de la integridad es no reportar un posible conflicto de interés, ¿no? ¿Qué dice el National Institute of Health, ¿no? En el año 2009, los National Institute of Health plantearon algunas definiciones, en este caso sobre conflicto de interés, ¿no? Entonces, nuevamente plantea, son circunstancias que crean el riesgo que los juicios o acciones profesionales con respecto a un interés primario, hablamos de interés primario, lo que es la investigación, la ciencia, pueden ser indebidamente influenciados por un interés secundario, ¿no? Vean ustedes que todas las definiciones tienen esto en común, ¿no? O sea, es decir, hay un interés primario, un interés de la ciencia, un interés de las personas, un interés del Estado, sobre la cual nosotros podemos tener una decisión. Y esta decisión puede ser indebidamente influenciada por un interés personal secundario, ¿no? Y los conflictos de intereses, a su vez, los dividen en financieros o no financieros. El financiero básicamente consiste en que uno tiene una ganancia económica por relacionada a la investigación, ¿no? Por ejemplo,
si yo quiero publicar un artículo en donde hago un ensayo clínico sobre un fármaco y yo de repente he sido financiado por la industria farmacéutica, tengo que reportar que a mí me pagó la industria por hacer este ensayo, o yo he hecho una determinada consultoría por hacer este ensayo. Pero también hay este conflicto de intereses no comerciales. Por ejemplo, grants. O sea, yo tengo que decir, mira, por ejemplo, yo estoy investigando el impacto de algo y en base a eso estoy haciendo mi línea de carrera y he obtenido un financiamiento. Y entonces, si yo publico algo, tengo que decir, mira, a mí me financiaron para investigar esto, ¿no? Entonces, eso también es un conflicto de interés. No quiere decir que sea algo indebido, al contrario. Más bien es algo bueno, o sea, he obtenido un financiamiento del Estado para investigar, pero tengo simplemente que mencionar. A mí me financió el Estado con este grado, ¿no? Los conflictos de interés también pueden ser no financieros, incluso intelectuales, o sea, en que de repente el investigador tiene interés en promover su propia investigación o actividad académica. Y estos conflictos de interés son a veces mucho más difíciles. No hay un blanco y negro, ¿no? Muchas veces no tenemos claro lo que hay. Por ejemplo, ¿no? Este es un artículo que publicamos, un editorial que publicamos en Acta Médica hace algún tiempo, sobre el uso de drogas sin efecto demostrado como estrategia terapéutica. O sea, básicamente en este editorial discutíamos que era que no podíamos, que la estrategia del COVID no podía ser llenarnos de medicinas inútiles, sino teníamos que ir a oxígeno, bueno, todas las cosas que en verdad sirven, ¿no? Sin embargo, en ese momento yo tenía que poner como potencial conflicto de interés el hecho de que en ese momento yo era miembro del denominado comité de expertos, ¿no? Al cual tuvimos justamente que renunciar porque se estaba haciendo recomendaciones no basadas en evidencia. Y entonces, bueno, muchas veces, entonces ahí había un potencial conflicto de interés. ¿Por qué? Porque se podría interpretar de que, bueno, de que nosotros para defender nuestra posición académica estábamos yendo en contra del sistema, ¿no? Entonces, es importante que el lector revise el editorial, pero que sepa que uno fue miembro de este comité hasta un periodo de tiempo, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, esto es un potencial conflicto de interés, y uno viene, lo declara y ya está, ¿no? Ahora, ¿qué recomienda en general el National Institute of Health? Y estas son recomendaciones que se han implementado en Estados Unidos, y la idea es también que, pero que, por ejemplo, no tienen todavía una implementación nacional en el Perú. Probablemente porque todavía nosotros no tenemos un sistema de investigación pues claramente establecido, ¿no? Entonces, pero como política en general es, bueno, primero, tener una política de conflicto de interés, país, declarativa. No la tenemos. Luego, fortalecer las políticas de divulgación de lo que son los potenciales conflictos de interés, estandarizar contenido y formatos de declaración de conflictos de interés, y esto sí, por lo menos hemos empezado a trabajar en eso con la mayoría de revistas, y crear un programa nacional para identificar el pago en las compañías farmacéuticas. O sea, y ahora eso, por ejemplo, en Estados Unidos está bastante bien desarrollado, identificar cuáles son los pagos que hacen las industrias farmacéuticas a las personas, a las instituciones, para fomentar sus, sus productos, ¿no? Eso todavía no tenemos tampoco acá. Otra cosa importante es, ya en la investigación médica, es restringir la participación de investigadores con conflictos de interés en la investigación con participantes humanos. Es decir, si yo soy un accionista de este medicamento, yo no debería hacer ensayos clínicos con este medicamento, sino debería ser otros médicos o investigadores que no tengan conflictos de interés, para darle, digamos, mayor transparencia, objetividad e independencia a la investigación. Y en la educación médica también ha sido muy importante y ha generado bastante, bastante controversia en Estados Unidos, porque se planteó y se ha hecho, de hecho se realizó, reformar las relaciones con la industria en educación médica, proporcionar educación sobre conflicto de interés, es decir, educar desde el pregrado en qué es un conflicto de interés y en qué situaciones se puede presentar, porque normalmente a nosotros no nos forman en conflictos de interés.
Nosotros nunca, yo por ejemplo, cuando estudié en el pregrado, nunca me explicaron qué era un conflicto de interés. Y nosotros desde estudiantes experimentábamos los conflictos de interés porque, miren, por ejemplo, uno ve en retrospectiva en su vida, por ejemplo, cuando yo era interno, a nosotros nuestra fiesta de promoción de internos nos la financió un laboratorio que nos daba un medicamento, un antiespasmódico, un antiinflamatorio. Y como éramos internos, nos daba nuestra maletita con el antiespasmódico, el antiinflamatorio. Y entonces uno como interno recetaba eso y empezó a acostumbrarse a eso. Entonces, es un conflicto de interés que uno no se da cuenta, porque es subliminal, porque vienen, son simpáticos contigo, te regalan un estuchito y es la primera vez que te regalan, que te dan una muestra médica, te emocionas, te financian tu fiesta. Entonces, obviamente entra un aspecto emocional. Y uno no se da cuenta, porque no ha sido educado sobre lo que es un conflicto de interés, ¿no? Y finalmente las organizaciones de educación médica continua, porque en Estados Unidos se veía que la educación médica continua era auspiciada únicamente por la industria farmacéutica. Entonces al final lo que tenías era que la educación médica continua como requisito para continuar ejerciendo era básicamente propaganda médica, ¿no? Nosotros todavía tenemos, por ejemplo, la mayoría de ustedes van a irse, cuando vayan a congresos médicos, van a ver que hay un montón de stands de propaganda médica, que son los que financian finalmente el Congreso. Entonces se genera un círculo vicioso, porque el Congreso de Medicina Interna, o el Congreso de Cardiología, o el Congreso de Endocrinología, depende de que la industria te pague el hotel para que puedas hacer el Congreso, ¿no? Los maletincitos y todas esas cosas, ¿no? Así que es un círculo vicioso, porque la industria genera un conflicto de interés. Y obviamente va a generar sesgos, porque, digamos, la industria te financia el Congreso, pero te pide también hacer un simposio. Entonces, por ejemplo, ya, yo te auspicio el Congreso, pero tengo que dar un simposio. Y ese simposio básicamente es un médico contratado por la empresa para que hable sobre las bondades de la molécula de la empresa. Entonces, esta educación médica continua, por ejemplo, en Estados Unidos se ha prohibido todo eso. O sea, se prohibió, no te pueden dar regalos, no te pueden, antes habían los almuerzos gratis, los almuerzos, los lunch conference se llamaban. Entonces venía un laboratorio, te ponía un almuerzo y en paralelo te daba una conferencia, ¿no? Y todo eso ha sido reformado, ¿no? Acá todavía no tenemos eso, ¿no? Y a veces pasa esto, ¿no? Las investigaciones te dan un financiamiento, pero como dice acá, ¿no? Usted es completamente libre de hacer cualquier investigación que desee mientras llegue a estas conclusiones. O sea, usted tiene que investigar en este producto, pero esencialmente cuando estás ligado a la industria, es muy probable que tengas que, esto obviamente es una sátira, pero hay cierta, el médico se siente hasta cierto punto obligado a tener resultados positivos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ir un poco hacia lo que ya es específicamente en lo que son las revistas biomédicas. Y esto es importante porque cuando ustedes empiecen a hacer investigación y envíen, tienen que saber llenar, tienen que saber qué es lo que en las revistas ustedes van a tener un formato, ustedes van a hacer. Como investigadores van a tener que llenar formatos de declaración de conflicto de intereses y la idea es tener, compartir un poco qué es lo que ocurre acá, ¿no? Entonces, existe lo que se llama el ICMJE, que es el International Committee of Medical Journal Editors. Entonces, este comité lo que hace esencialmente es estandarizar todos los procesos editoriales referente a las diferentes revistas médicas, ¿no? Y entonces tiene recomendaciones para autores. Tiene recomendaciones, o sea, como autores, ustedes tienen que, todo autor que envía un manuscrito es responsable de colocar de manera explícita todas las relaciones y actividades que podrían sesgar o parecer sesgar. O sea, no solamente es el conflicto de interés, digamos, evidente, sino cualquiera que podría parecer sesgar su trabajo. Y el ICMJE ha desarrollado un formato. Y este formato es compartido por muchas revistas. Y si ustedes envían algo
publicar, seguramente van a estar expuestos y les va a llegar estos formatos, ¿no? Y las revistas que son miembros del ISMJE deben solicitarlo a los autores, ¿no? A los autores a usar este formato, y alienta a otras revistas a adoptarlo, aun cuando no sean miembros de la organización, ¿no? También para los revisores, ¿no? O sea, las revistas son todas las revistas tienen un formato de revisión por pares. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me llega, yo soy revisor de algunas revistas, entonces me llega un artículo, entonces lo primero que yo tengo que decir es si tengo un conflicto de interés, ¿no? Vamos a suponer, si yo soy, si yo hago investigación en métodos moleculares para tuberculosis y me llega un artículo sobre métodos moleculares en tuberculosis, ese artículo puede ser visto como mi competidor. Entonces yo tengo que decir, mira, o me eximo, o sea, ¿sabes que yo tengo un conflicto de interés porque yo también soy investigador y este artículo puede ser visto como, digamos, mi competidor y mi juicio puede estar sesgado y por lo tanto me eximo? O si yo considero que digamos, puedo revisarlo y esto no es, no se contrapone, lo reviso, pero declaro que tengo un conflicto de interés potencial. O sea, le informo a la revista. Mira, yo te lo reviso con todo gusto, pero, ojo, yo investigo en tuberculosis, investigo en métodos moleculares, tengo estas publicaciones, tengo esta investigación en curso, y si te parece que es un conflicto de interés, yo me eximo y lo dejo a tu criterio, ¿no? Entonces, importante, claro, cuando uno también es peer review, ¿no? Y finalmente, los editores. También los editores también, o sea, muchas veces el editor de una revista es parte de un grupo de investigación. Generalmente, los editores de revistas biomédicos son investigadores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo formo parte del comité editorial de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, y entonces, en mis líneas de investigación, me llegan artículos, y entonces yo, bueno, yo les digo, ¿no? Yo trabajo en el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas y he revisado y en general desarrollo investigación en tuberculosis, en reglas de predicción clínica, etc. Y entonces no tengo un gran relevante con la, o sea, no tengo relación con la industria farmacéutica y tengo este grande consitec. Entonces, eso es lo que yo declaro. Y a partir de eso, los editores me pueden asignar o no tareas. Y otra cosa es que cuando uno es del comité editorial, por ejemplo, a veces pasa de que yo envío un artículo a la revista. Si yo soy del comité editorial, entonces tengo que eximirme, tengo que apartarme, tengo que retirarme de cualquier discusión sobre el artículo que yo envié, porque no puedo ser juez y parte, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico, ya para, un poco para empezar la parte ya final de esto, de cómo se ve y cómo se llena una declaración de conflicto de interés. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir este formato, que es un ejemplo, espero que les sea útil, que es cómo nos llega, ¿no? O sea, cuando ustedes envíen su artículo a publicar, y si lo mandan a pares, y digamos, esto puede ocurrir en diversos procesos. Algunas revistas le dicen que ni bien envíes el artículo, mandes tu declaración de conflicto de interés. Otras revistas se esperan, y si el artículo es aceptado, recién ahí te dicen, mira, tu artículo te lo he aceptado, pero tienes que enviarme tu conflicto de interés. Eso puede, o sea, tienen que estar preparados para, si ustedes envían un artículo, y esto puede ser desde una carta al editor, un caso clínico, un artículo de investigación, una revisión, tienen que estar preparados para recibir esta declaración de conflicto de interés. Entonces, el formato del ICMJE está en inglés, así que, bueno, tienen que revisarlo en inglés, ¿no? Entonces, lo que encuentran es, y esto se los envían por correo para que ustedes lo llenen, ¿no? Entonces, voy a, por ejemplo, llenar ahorita este formato. Entonces, acá es, bueno, información de identificación, el trabajo sobre publicación, y la tercera sección es sobre las actividades relevantes por fuera del, del trabajo, ¿no? Entonces, te dan toda la explicación, ¿no? En la primera sección, significa que tú has, por ejemplo, si tú dices que no, significa que los fondos han sido de la institución que te paga el salario y que la institución no ha recibido
pagos por terceras partes para tu trabajo, ¿no? Y te dice, ¿no? Si tu institución ha recibido fondos de una tercera parte, o sea, del Estado, por ejemplo, como un grande, una agencia internacional, un sponsor comercial o una fundación, tienes que decir que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, la propiedad intelectual y otros conflictos que no estén presentados. Entonces, uno lee cuidadosamente estas partes y ya lo empieza a llenar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, me tengo que poner ahí, ¿no? Soto, o no, given name is first name. Entonces, sería ahí poner Alonso y surname Soto, ¿no? La fecha, estoy haciendo eso, entonces, por ejemplo, pongo hoy. Tú eres el autor corresponsal, yo no soy, el autor corresponsal es Lars Hemmings. Entonces, este es el título del manuscrito, Asociación entre Tratamiento de Plasma Convaleciente y Mortalidad en COVID-19, una revisión sistemática colaborativa. Este es un estudio que estamos haciendo, en el que estamos participando, sobre lo que es este plasma en COVID-19. Entonces, me han enviado esta declaración de conflicto de interés, ¿no? Y entonces acá te pregunto. Tú o tu institución han recibido pagos, y en este caso, ni yo ni mi institución, en este caso la universidad, hemos recibido un grant o dinero para este trabajo, porque es un estudio básicamente colaborativo sobre un estudio que nosotros ya estábamos llevando sobre plasma, ¿no? Sobre un ensayo clínico en plasma. Entonces, ¿hay conflicto de interés relevantes? Pongo no. Luego, por fuera, te preguntan, ponga en estas cajas si tienes alguna relación financiera con algunas entidades como agencias gubernamentales, industria farmacéutica, etcétera, en las 36 meses previo a la publicación. Yo ahí pongo, no tengo relación, ¿no? Propiedad intelectual, si tiene alguna patente relacionada a este trabajo, no tengo ninguna patente relacionada a este trabajo. Y luego, relaciones o potenciales conflictos de interés no cubiertos en los segmentos previos, ¿no? Entonces, acá, si uno pone yes, entonces dice, hay otras relaciones, otros financiamientos, y acá pongo yo, por ejemplo, no tengo ninguna otra relación que represente un potencial conflicto de interés. Y entonces, a partir de acá, se genera, el doctor Soto no tiene ningún conflicto de interés que declarar. No lo graba, y lo graba, lo guarda como un PDF y lo envía a la revista que le solicitó. Entonces, ahora todas las revistas están utilizando este formato de declaración de conflicto de interés, ¿no? Y tenemos que estar, muchas veces los autores, los colegas que por primera vez envían artículos, me llaman, no, doctor, me han enviado este formato, ¿cómo hago? Entonces, como ven ustedes, en general no es dificultoso, mientras, lógicamente, si ustedes han recibido, de repente ahora como estudiantes todavía todo va a ser autofinanciado, pero conforme avancen un poquito en investigación, obtengan un financiamiento, ya tienen que empezar a declarar esto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir esto y vamos a volver a la presentación para ir a la parte final. Entonces, ya un poco para ya regresar y concluir a lo que ya hemos conversado a lo largo de esta hora, es que los conflictos de interés son situaciones, o sea, es una situación en la que estás, no es una conducta. Por lo tanto, no es una conducta que tú puedas catalogar como íntegra, no íntegra, deshonesta, no deshonesta, corrupta, no corrupta. Es una situación que puede ser una fuente de sesgo para la toma de decisiones, eso es en términos generales, y que involucran el riesgo de una decisión sesgada frente a un objetivo primario. O sea, yo tengo un bien general, un bien poblacional, un bien común, un bien científico, mi contribución a la población, a la ciencia, y entonces esta decisión frente a un objetivo primario puede estar sesgada debido a un interés secundario, que en este caso es un interés personal, ¿no? Hemos visto también que existen numerosas fuentes de conflictos de interés en la práctica, ¿no? En la práctica médica, en la educación médica y en la investigación biomédica, ¿no? Y también es
Y también y hemos visto muchos ejemplos de cómo nuestra práctica diaria, la educación médica y la investigación pueden ser influenciadas por potenciales conflictos de interés, ¿no? Y que es importante declarar los conflictos de interés al momento de enviar una publicación, un artículo, elaborar una guía de práctica o en cualquier programa educativo que uno esté involucrado. Entonces, el conflicto de interés no es malo per se. Obviamente hay conflictos de interés más graves o más o mucho más relevantes que otros, pero lo más importante siempre es declarar, particularmente en situación de duda. O sea, ante la duda, mejor declaren el conflicto de interés. Porque declarar el conflicto de interés siempre es una buena práctica, ¿no? Y nos puede, lamentablemente, cuando uno no declara el conflicto de interés posible, ahí surgen las suspicacias de que la investigación puede estar sesgada, puede estar puede haber visos de corrupción, etcétera, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, este ejemplo muy claro del vacuna gay, ¿no? O sea, no ha habido una declaración, o sea, los médicos tendrían que haber declarado, por lo menos, de que ellos habían estado siendo vacunados con el producto de investigación. Eso, bueno, eso va más allá de los conflictos de interés, porque eso va también con, eso no es conducta responsable en investigación, es una falta ética, es una falta en los protocolos, pero ni siquiera lo han declarado como un conflicto de interés, ¿no? Eso va mucho más allá, pero cuando uno tiene un conflicto de interés y no lo declara, la conducta es altamente sospechosa, ¿no? Aun cuando no lo sea, o sea, aun cuando no sea una conducta corrupta o inmoral, sino simplemente el no declarar un potencial conflicto de interés siempre va a ser visto como una conducta poco responsable en investigación, ¿no? Bueno, con eso concluyo. Quedo a disposición de ustedes para, bueno, cualquier posible pregunta o duda. Muchas gracias. Bien, chicos, si alguien tiene una pregunta, por favor, para poder plantearla, lo puede escribir al chat o levantar su manito o de frente preguntársela al doctor. Mientras vamos esperando, vamos a dar lo que es el código. Ya ustedes que han participado anteriormente, el código es necesario para que puedan ser aceptados en el post-test. Voy a dictar el código, por esta oportunidad va a ser de manera oral. Recuerdan que es un código alfanumérico. Las letras van a estar constituidas todas de mayúscula, por favor, eso no olviden. Si has escrito en minúscula y lo has enviado, no se te va a considerar. Así es que tomen lápiz y papel, por favor. Voy a dictar C de casa, N de nano, F de foca, L de licuadora, 1, T de tetera. Una vez más, C de casa, N de nene, F de foca, L de licuadora, 1, T de tetera. Así es que, chicos, seguimos esperando las preguntas. Bueno, en general es un tema pues que no hay una... el estudiante no está familiarizado aún, ¿no? Porque ciertamente todavía no hay, tiene que ver muchas veces con incentivos laborales, financieros, ganancias, inversiones que uno hace. Si uno es accionista de un laboratorio, obviamente, ¿no? Ahí dice un compromiso de trabajo es un conflicto de interés. No sé a qué se refiere con un compromiso de trabajo. No sé si de repente...
Bueno, no sé exactamente a qué se refiere, pero un compromiso, o sea, el tener una labor docente o de investigación no se contrapone, no es un conflicto de interés, ¿no? O sea, por ejemplo, tener un salario asignado como investigador, en fin, mientras no tenga un financiamiento directo, por ejemplo, vamos a suponer, si alguien quiere evaluar si un inhalador funciona para COVID y a mí me paga para hacer esta investigación, yo tengo que decir que recibí un sueldo, un salario, un pago por haber hecho esta investigación, ¿no? Pues en ese caso sí, ¿no? Muy bien, bueno, no sé si no hay más preguntas. Bueno, doctor, al parecer no hay preguntas. Agradecemos a usted por su ponencia. Sé que hemos disfrutado bastante, hemos recibido información concisa y muy buena. Agradecemos que haya aceptado su invitación y esperamos su presencia en una próxima oportunidad. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Listo. Gracias. Chao, chao.